Hola, os voy a enseñar un chal que he hecho de ganchillo. Está hecho con punto alto y puntos bajos y haciendo piña. He utilizado tres madejas de 300 gramos, es decir, 900 gramos. Todavía me queda hacerle los flecos, pero eso será en otro vídeo. Ahora os voy a enseñar cómo se hace. Es de algodón y mide en la parte más ancha 2 metros. Se empieza por abajo y se va aumentando en toda la vuelta hasta obtener la anchura deseada. Ahora voy a enseñar cómo se hace. Lo voy a hacer en azul para que destaque. Empiezo haciendo una anilla mágica o bien se puede hacer 5 cadenetas y se unen formando un círculo. Ahora voy a montar 3 puntos. Un punto alto. Dos cadenetas. Otros dos puntos altos. Dos cadenetas. Otros dos puntos altos. Siempre están separadas por dos cadenetas. Casi siempre. Y dos puntos altos. Esto sería el principio. Serían dos puntos altos, dos cadenetas, dos puntos altos, dos cadenetas, dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Tiro de la anilla y se quedaría así. Ese es el principio. Luego, para ir aumentando, me meto aquí en el centro. En el centro, tiro de la hebra y hago un punto deslizado. Y ahora tres cadenetas, dos puntos altos. Tres cadenetas y un punto alto, son ya dos puntos altos al principio. Dos cadenetas y dos puntos altos. Ahora, dos cadenetas y aquí hago el principio ya, un punto alto, dos cadenetas y otro punto alto. Este es el principio de la piña, empieza por dos puntos altos, separados por dos cadenetas. Y hago el remate del otro lado, que serían dos cadenetas. Dos puntos altos. Dos cadenetas y dos puntos altos. Igual que al principio. Por correr no me sale bien. Le doy la vuelta. Y esta ya es la segunda vuelta. Ahora deslizo un punto y empiezo con tres cadenetas y un punto alto. Dos cadenetas. Y un punto alto y otro punto alto. Y dos cadenetas. Y aquí tenía el principio de la piña que hay dos puntos altos. Ahora voy a hacer tres.
uno pinchando en el punto alto, el otro en medio y el otro pinchando en el siguiente punto alto. Pincho en el primer punto, hago un punto alto, dos cadenetas, uno en medio, dos cadenetas y otro en el siguiente. Dos cadenetas y hago el borde que son dos puntos altos. Dos cadenetas, dos puntos altos. Ya he terminado otra vuelta. Giro. Deslizo el punto en medio. Un punto deslizado, al principio de la vuelta siempre se empieza así. Hago tres cadenetas y un punto alto. Dos cadenetas. Y dos puntos altos. Luego, dos cadenetas y aquí la piña ya tiene tres palotes. Pues ahora ya en esta vuelta va a tener cinco. Uno pinchando aquí, otro en medio, dos, otro aquí, tres, otro en medio, cuatro y otro ahí, cinco. He terminado la primera parte de los puntos altos. Al principio hice dos puntos altos, la siguiente vuelta tres puntos altos. En la siguiente 5 puntos altos, en la siguiente 7 puntos altos y en la siguiente 9 puntos altos, siempre separados por dos cadenetas. Los puntos centrales y los de los bordes se hacen pinchando en el mismo punto alto y los otros se hacen en medio de los puntos altos. Ahora voy a seguir que ahora hay un pequeño cambio. Una vez que hemos hecho 9 puntos altos, vamos a hacer un cambio y vamos a aumentar aquí de la siguiente manera. Voy a hacerlo otra vez que se ha deshecho. Le doy la vuelta, lo meto en medio, deslizo el punto, tres cadenetas. Un punto alto. Dos cadenetas. Dos puntos altos. Y ahora hago otra vez dos cadenetas y dos puntos altos. ¿Ven la diferencia? Aquí eran dos puntos altos, aquí es dos, dos y dos. Hago dos cadenetas y ahora empiezo haciendo los puntos bajos. Uno pinchando en el punto alto y otro en medio. Pinchando en el punto alto y en medio. Hasta 17. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, hay alguno me deja sin hacer. Tienen que ser 17. Bueno, ya no me paro. Tienen que ser 17. Y dos cadenetas y aquí en medio dos puntos altos.
medio al final. Dos cadenetas, dos puntos altos. Y de nuevo, dos cadenetas y dos puntos altos. Porque aquí voy a empezar la piña. Ahí voy a empezar la nueva piña. Le doy la vuelta, deslizo el punto. Tres cadenetas para subir. El punto alto. Dos cadenetas. Dos puntos altos. Dos cadenetas. Y aquí hago un punto alto. Dos cadenetas. Y un punto alto. Aquí es el principio de la piña, igual que tenemos aquí. A partir de ahí ya se hace la piña, igual que la hemos hecho aquí. Hago dos cadenetas ahora y hago 15 puntos bajos. El primero me lo salto y hago 15. Al principio eran 17, luego 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El último me lo salto. No lo hago. Una y dos cadenetas y aquí empiezo la nueva piña haciendo la V. Un punto alto, dos cadenetas y otro punto alto. Dos cadenetas y el final que es siempre igual. Dos puntos altos. Dos cadenetas y dos puntos altos. Giro, deslizo el punto, tres cadenetas, un punto alto, dos cadenetas, dos puntos altos. Dos cadenetas y aquí teníamos la V, dos puntos altos, ahora vamos a hacer tres igual que aquí. Uno pinchando en el punto alto, dos cadenetas, otro pinchando en medio, no. Y dos cadenetas y otro pinchando en el mismo punto alto. Dos cadenetas y antes tenía 15 puntos bajos, ahora voy a tener 13. Bueno, pues ya he hecho dos piñas a cada lado, terminando por 9 puntos altos. Esto, para no equivocarse, os voy a decir un truco. Aquí tiene que ir en el centro la tercera cadeneta, la siguiente la cuarta y la siguiente la quinta. Esas son las que van en el centro, la 5, la 4, la 3, la 2, porque si esa va mal, las demás ya no vienen bien. Luego, aquí son todos puntos bajos. Al principio hice 17, después 15, después 13, después 11.
11, siempre separado por dos cadenetas, siempre separado por dos cadenetas. Y después 7, ahí ya me he dejado dos puntos a cada lado y al final 3 puntos bajos. Aquí para unirlo le he echado 4 cadenetas porque está bastante alejado y aquí cuando son 7 puntos bajos, 3 cadenetas de separación. Ahora ya le voy a hacer la corona aquí central y a partir de esa corona empieza ya en la siguiente vuelta otra piña. Bueno, pues ahora como hemos terminado los 9 puntos altos, pues ya toca hacer el aumento aquí. En vez de 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2, 2 cadenetas, 2 puntos altos, 2 cadenetas. Lo voy a hacer ahora. Punto deslizado, 3 puntos altos, no, 3 cadenetas, 1 punto alto, ya, 2 cadenetas, 2 puntos altos, siempre al principio es igual, pero ahora me toca hacer el aumento, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Dos cadenetas y aquí empiezo a hacer los puntos bajos ya. Un punto bajo, dos en medio, tres pinchando, cuatro en medio, cinco pinchando, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Dos cadenetas y ahora aquí en el centro la aquí en el centro hago dos puntos altos. Dos cadenetas y dos puntos altos. Con lana se hace muy mal. Eso sería la corona. Y ahora dos cadenetas y los 17 puntos bajos. La siguiente piña. Uno pinchando y otro en medio. Dos puntos, dos cadenetas y aquí hago el aumento. Dos puntos altos, dos cadenetas, dos puntos altos, dos cadenetas. Dos puntos altos. Le doy la vuelta. Deslizo el punto. Hago tres cadenetas. El punto alto. Dos cadenetas. El punto alto. Y otro punto alto.
Y ahora aquí empieza la otra piña. Le voy a hacer la V del principio, que es un punto alto, dos cadenetas, otro punto alto, dos cadenetas, y ahora hago, eran 17, ahora 15, saltándome el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hago dos cadenetas y empiezo también otra V aquí. Otra piña ahí. Dos cadenetas y otro punto alto. Dos cadenetas. Ahí ya empiezo otra piña. Empiezo una piña aquí, otra piña aquí y otra ahí al final. Voy a poner el esquema en mi blog vayayaya.com, por si alguno tiene dudas, puede consultarlo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Dos cadenetas y empieza ahí la V de otra piña. Aquí entonces voy a empezar tres piñas. Una aquí, otra ahí y otra ahí. Ya siempre lo mismo, ¿eh? Ya siempre lo mismo. Ya se va haciendo el aumento, ya se van repitiendo estas vueltas hasta la largura que nosotros queramos. Bueno, pues yo creo que tú también puedes hacerlo. Simplemente inténtalo.